Bueno, muy bien, se está desarrollando en estos momentos el encuentro mejariano aquí en la ciudad de Firmat. Más de 10 autos de diferentes partes del país se llegaron hasta la ciudad para este segundo encuentro. Acá vemos, por ejemplo, Mercedes. Ahora van a estar realizando una visita al museo donde está Norberto Lupi también. Va a estar esperándolos. Este encuentro se va a estar realizando en el día de hoy, también mañana domingo. Van a estar participando del acto del 9 de julio, el acto oficial por la mañana. Bueno, esto es previo también a la visita al museo. Luego van a estar realizando por la ciudad una caravana para mostrar las unidades. Chicos, ¿de dónde vinieron? Estamos en vivo para el canal de Facebook del Correo de Firmat. Bueno, ¿de dónde vinieron? Mercedes, provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Cuál es el tuyo? Este acá. La Susito. ¿Modelo? 76. ¿Cuánto hace que lo tenés? Que acá el señor es el dueño. Regalo del padre. Muy bien. 5 meses. 5 meses, bueno. Gracias. Gracias. Bueno, uno de los ejemplares entonces. Bueno, ahora los invitan a entrar al museo. Estamos viendo mientras las unidades. Bueno, ahora Norberto Lupi los está esperando para recibir a todos los que llegaron. Bien. ¿Quieren venir un poquito por acá? Que le contamos. Ustedes hacen la visita. Vamos a esperar que vengan todos. ¿Cómo les va? Correcto. Bienvenido al museo. Norby, ¿cómo te va? Con este frío y ese día. Estamos en vivo. Ah, sí, sí. Contame, Norby, mientras tanto, ¿qué le vas a contar? ¿Alguna historia? Sí, voy a contar un poquito la historia de los cuadros que he donado aquí al museo. Y un poquito la conexión que tengo de los años que comencé con el año que salió el primer Citroën en Francia. Eso lo van a escuchar en la charla. Gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenido a este encuentro y bueno, agradecemos a ser, ¿cómo es tu nombre? Mauro. Bueno, mi nombre es Mauro y yo soy parte de la Secretaría de Cultura y Educación y les agradecemos muchísimo que quieran conocer una parte de la historia de nuestro pueblo. Este es el Museo de Firmat que se divide en tres partes. Está el Museo Paleontológico, que ahora bueno, les contamos un poquito. No está la coordinadora del museo. Hay una galería de arte, que ahora acá tenemos un gran referente nuestro que lo vamos a contar, y el museo, propiamente dicho, donde ustedes lo van a poder recorrer y, bueno,
es como hablábamos con Norby, a lo mejor cosas que a ustedes no les interesan porque es de nuestro pueblo, pero acá está la historia. O sea, cómo se fundó, nuestro pueblo aparece por el ferrocarril, como las vías. No sé ustedes a lo mejor cómo es la historia de ustedes, pero nosotros aparecemos porque está el ferrocarril. Y entonces había una estación del ferrocarril y la gente venía, dejaba los caballos acá. Y bueno, después había árboles y se dieron cuenta que había agua un poquito más adelante. Y ahí aparece la posta de los Juárez, que ahí hay un cartel que después lo pueden ver. Y bueno, y había un señor que no vivía acá, que era Carlos Casado de Larizal, que fue el fundador de Firmat. Y el arquitecto se llamó Ignacio Firmat. Entonces, en honor a Ignacio Firmat, le pusieron el nombre de Firmat. Un 30 de agosto se funda, dice que comen un asado todos los ferroviarios y fundan la ciudad de Firmat, que en realidad era el pueblo que años más tarde se declara ciudad, y tenemos el honor de que Norberto, que es un artista firmatense, haga el escudo de Firmat. Como también el, aparte de tantas obras, el busto de Carlos Casado de Larizal, que ustedes estuvieron en la Avenida Santa Fe, pero a la vuelta está el busto que lo hizo Norberto, que sería el fundador de Firmat. Así que bueno, yo lo dejo para que Norberto les cuente un poquito. Bueno, lo que aquí van a poder ver es un recorrido de distintos cuadros de nuestro país. Mi ciudad me ha ayudado mucho, tuve la suerte de viajar por todo el mundo y exponer, por todo el mundo no, pero por buena parte, y exponer mis obras. Entonces quise devolver a mi ciudad y donar distintas 9 obras que se la pueden ver en este momento. Pero quiero comentarle algo muy casual. Nosotros, como todo artista del interior, queremos llegar a la capital federal, a Buenos Aires. Yo era hace 55 años, en 1968, una importante galería de Buenos Aires llamó a concurso porque necesitaba un pintor de temas de campo, de figuras, trigales. Bueno, me presenté y gané. Eso fue el 16 de mayo de 1968. Perdón, y vaya a saber. ¿Le puedo decir algo? Sí. El 16 de mayo de 1968, en Francia se presenta el primer Nobel. Justamente. 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 Se presenta, Citroën presenta el primero. Por eso fíjense qué casualidad. Ahora que me enteré. Bueno, gano el concurso y me dan fecha para hacer mi primera exposición en Buenos Aires. Y la hago en octubre. Y en octubre, Citroën presenta en el campo de golf, en el festival de automovilismo, digamos en la exposición de autos, el primer Bejari. ¿No es así? Claro. Bueno, así que tenemos una vida casi compartida con el Bejari. Creo que en el año 71 se presentó acá. Cuando Bejari vino para acá, yo me fui para Europa y Japón, así hicimos intercambio. Hemos hecho este recorrido juntos. Claro, pasaron ya 55 años de mi carrera y veo con gran alegría, lo estuve mirando recién, cómo están vuestros autos, que son brillantes. Entonces me doy cuenta que a mí me falta
pasar por chapería y pintura. Una restauración. Así, bueno, le agradezco. Si quieren pasar, quizás ustedes han recorrido muchos lugares de los que pueden ver estos cuadros. Claro, yo les cuento que él muy generosamente donó todas las obras a la municipalidad de Firmat. Las obras que ustedes ven acá son las obras que tenía en su casa y las donó generosamente a la municipalidad para que quede por eso del museo. Al museo que teníamos originariamente se le agrega una galería de arte, que es la galería Norberto Luffy, que también este edificio es considerado patrimonio histórico porque era una escuela secundaria y lleva su nombre. El centro cultural, que después si quieren lo podemos recorrer, podemos entrar por el otro lado, por ahí, este centro cultural que era una escuela de comercio, una escuela media, lleva el nombre de Norberto Luffy. Y en el 2004 el intendente lo nombra ciudadano ilustre de nuestra ciudad.